Yo soy Alejandra Escalada y vengo a desacreditar y a desenmascarar dobles verdades y medias mentiras. Como que la pieza básica, única y fundamental de la existencia es el átomo. Cuando la pieza básica, única de la existencia, que no solamente es material, es el fotón. Luz. Luz física. Esta misma. Aquí y ahora, vital, vivencial, vívida, viviente, verdadera verdad verde y reverdeciente, generatriz individuada de vida, autoconsciente, lumínica y luminiscente, sentipensante y pensasintiente. Fuego de luz, condensación fotónica andante, íntegra individuación individuada de la vida misma, prefigurante, configurante y transfigurante de mi propia historia. Los fragmentos que suelen adoptar las distintas formas no significan nada, pues el todo radica en cada uno de ustedes. Soy inmortal, soy inextinguible por esencia. Las mujeres serán
Alicia, Cristina, Alejandra, Noemí, Alejandra, Angélica, Noelia, Marina, Eliana, Roxana, Gladys, Susana. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a ¿cuánto?
despiertan tantos. Quedan vos, tía Mireya, tío Coti, tío Nene, muñeca y yo. Cuatro estamos acá. Uno está allá. Yo ya no quiero ir. Desde que murió mi madre, no quiero ir. Because
Cruz es el nombre del hijo, que aunque lo parezca, no es un fruto, es un conjunto de flores empaquetadas. La polinización la realizan unos pequeños himenópteros en un caso típico de simbiosis o mutualismo. Las hembras penetran al higo por un orificio, depositan sus huevos allí y luego mueren después de polinizarlas. Cuando nacen las crías, los machos fecundan a las hembras dentro del ovario. Luego mueren, nunca salen. Las pequeñas avispillas fecundadas salen por el orificio llevándose consigo el polen de las flores masculinas. En consecuencia, en la higuera habitan unos seres que producen quejidos. Nada crece bajo su sombra, y todo aquel que se cobije bajo sus ramas pronto será atacado por el aire de la planta. ¡Ándate de mí, verás! Que tú para mí tienes sombra, higuera negra. El poder es el más fuerte de todos los enemigos. Y naturalmente, lo más fácil es rendirse. Pero se sabe que las mujeres de veras son invencibles. Ellas mandan. Comienzan tomando riesgos calculados que luego se convierten en regla. Un hombre en esta etapa apenas se da cuenta que su enemigo se cierne sobre él. Y de repente ha perdido la batalla. Y su enemigo lo ha transformado en un hombre cruel y caprichoso. Un hombre que he vencido por el poder
nunca tendrá dominio sobre él, ni sobre sí mismo. Y no estoy hablando de ese, ni de ese, ni de ese. Estoy hablando del 1% de los pobladores de la tierra, de los señores de la muerte, de los señores del planeta, de los reptilíneos grisáceos, culinarios, accionistas, vaticanos, judíos, cristianos, bancarios, demócratas, capitalistas, urbanos, policoides, y tengo todo derecho a estar embutecida, porque esto es trampa del demonio. Terminé.